Sí, mira lo que hacen ahí. Sí, son luego durante el partido lo vemos. Ahí tenemos al equipo... La Juventus. Pues, la Juve, Filippo. Bueno, muy defensivo, con solo Causio, Anastasia Altafini arriba, Capello más o menos, y lo demás defendiendo no está mal, todos. Tres delanteros. No está mal, ¿eh? Bueno, está delantero, ¿eh? Bueno, sí. Pero con algunos mitos de la Juve como Morini. Bueno, Morini sí. Es un jugador mítico en la Juventus. Furino. Furino. Era un poco el Bertie Fuchs de la Juventus. Anastasi fue el jugador más caro del mundo en un momento Furino. Dado. Sí, Furino, sí. El, eso no, sí. No me lo sabía. Sí, por una, y bueno, y después lo venden al Inter, intercambiándolo con Boninsegna. Boninsegna marca un montón de goles, sí. Y Anastasi se acaba. Como luego lo fue, ¿os acordáis? Lentini. Hombre, claro. Sí. Bueno, pues hemos conseguido una copia perfecta, íntegra de este partido. Vamos a hacer un amplio resumen, una porque el partido es épico. Y doy fe que he perdido media hora o más tiempo buscando en internet y no ha habido manera de encontrar nada. No hay nada de este partido. Nosotros nos movemos consiguiendo estas joyas. Esto no se encuentra en internet, no. La Juventus va a ganar de nuevo la Liga con un caso de maletines importantísimo. Sí, el centro de Davis por la derecha. Bueno, el partido hay que decir que la Juve está todo el partido atrás. El Derby County aprieta todo el partido con un fútbol muy directo. Muy, muy directo. Sí, es que y la Juve sufre mucho. Sí. Derby County sube con Brian Clough cuando llega en el 67. Hace buenas campañas. Acaba ganando la Liga del 72. Pero con jugadores... que no habían destacado en ninguna parte, y algunos de ellos incluso de segunda división. Buenísimo. Futbolistas que no fueron nada ni antes ni después de Brian Clough. Alan Hinton, el 11. Ahí está, Alan Hinton sigue. Luego va a fallar el penalti que podría haber sido decisivo. Luego lo vamos a ver en la segunda parte. Pero este es el partido: la Juventus muy atrás. Sí, y el campo en bastante mal estado, por cierto. Y hay que comentar lo del partido de ida. Roger Davis, un jugador que falló un gol increíble en la misma línea de gol contra el Chelsea, que me encantaría verlo porque no lo he vuelto a ver desde que era pequeño. Bueno, el tema es que en el partido de ida hay bastantes suspicacias de que la Juventus ha intentado comprarlo. Incluso Haller, árbitro alemán, y Haller se va en el vestuario dos veces. Sí. En el descanso. Sí, en el descanso dos veces. Del partido con empate a uno. Ajá. Y Pidetello le dice, mira, que este, no lo puedo pronunciar, alemán, se ha vuelto... Ahí está otra vez Hinton, para donde Dino Zoff, por cierto, que ya empezaba a mostrarse como el gran portero que... Bueno, ya llevaba tiempo mostrándose el gran portero que fue. Bueno, sí, fíjate que ganará un Mundial. Sí. Esta es la Copa Europa, luego casi la final es en Belgrado, ¿no? El Ajax elimina al Madrid... Y después gana la Juventus. Eso estaría bien, ver esa eliminatoria Ajax-Real Madrid. Ojo a esta entrada, por cierto. Sí, bonita, ¿eh? Sobre Causi. Pero mira bueno, que se queja justamente. Altafini, claro, se va. Altafini se iba. Altafini ya es viejo, entre comillas, pero sigue marcando todos los goles. Es impresionante, Un jugador importantísimo. Se va Causio aquí, ¿no? Me parece que es. Sí, ese es Causio. Árbitro portugués, Francisco Lobo. Bueno, el árbitro portugués luego... comentaría que la Juventus le intentó comprar. Sí, sí, una este partido. También, ¿no? Sí. Declaraciones al Sunday Times que la Juventus nunca ha desmentido. Así que... O sea que... Sí. Es el tema. Bueno, estamos ya en la segunda parte. Lo que está claro es que no consiguió comprar la final, pues la perdió. Sí. No, bueno, y al parecer tampoco consiguió comprar ese partido, porque el portugués dijo que no. Sí. Le ofrecieron, no sé, dos o tres coches y 5.000 libras. No sé, había cifras, ¿eh? Ahora es que pone los pelos de punta a todo eso, ¿eh? Esa es una entrada muy fuerte sobre Davis, que luego sería expulsado, se supone que como en una réplica a ese golpe. Y otra más de Kevin Hector. Kevin Hector, uno de los mitos del Derby County, Carlos. ¿Eh? Sí, Kevin Hector, que jugó el famoso partido Inglaterra-Polonia de clasificación para el Mundial de Alemania. Ah, de Tomaszewski. Sí, vino de un equipo que ya no existe, vino del Bradford Park Avenue. Ajá. Que se fundió. Qué interesante. Sí. Y ojo a esta jugada que es clave. ¿Penalti? Yo creo que sí es penalti. Me gusta la cara de Serena. ¿Qué? No es posible. Ahí está el árbitro portugués. Había habido también bastante polémica en el partido de ida con unas declaraciones muy feas de Brian Clough. Sí, al final. Los de Cheating Bastards. Sí, que le... Bueno, penaltito, ¿no? Y le pide a Brian Glenville, este periodista muy famoso que hablaba italiano, de traducírselo a los periodistas italianos. Bueno, pues va a lanzar Hinton y es el momento clave, yo creo que incluso de la historia del Derby County. Sí, claro. Esta, porque hubiera sido muy cerca de jugar una final de Copa Europa. ¿Eh? Es que lo tira fatal. Fíjate lo que consiguió Brian Clough con dos equipos muy modestos. Ganar la Liga con el Derby County, con Nottingham Forest, ganar dos Copas de Europa con Nottingham Forest y llegar a semifinales de una Copa de Europa con el Derby County. No tiene precio. Esos dos equipos están ahora donde estaban antes de que llegara
Sí, Brian Clough, es en segunda división. Porque gana el Derby County y gana otro título en 74, ¿no? Ya con Mackay. Luego ya jugaba con el Madrid, sí. aquella mítica primera remontada en Europa del Madrid. Ojo a esta jugada, Santillana. Porque seguía muy atrás la Juventus. Mira cómo se va, ¿has visto? Es el movimiento de Morini. ¿Cómo pierde la pelota? Se va 15 metros, no se queda a presionar, se va atrás, es buenísimo, sí. Aquí hay un puñetazo, puñetazo de Roger Davis que es expulsado además. Sí, bueno, sí. No tiene sentido ninguno. Por si acaso hay que hacer la comedia un poco. Bueno, pero le da. Sí, ¿eh? Sí, le da. Ya había, tenía algunos problemas Brian Clough con los dirigentes de Derby County. Había fichado dos o tres jugadores sin contar mucho con el club. A Nish, por ejemplo, ¿no? Sí, que Nish sí fue caro, que llegó del Leicester City, internacional con Inglaterra, pero lo más llamativo de Brian Clough es que hacía equipos con jugadores que no conocía a nadie. Sí. Y jugadores que habían fracasado, incluso John McGovern, que fue capitán, y que después se lo llevó al Nottingham Forest, y fue capitán, uno de los ídolos, levantó de los dos Forest. Copas de Europa John McGovern, con el Forest, estaba sí. jugando en cuarta división con el Hartlepool. Impresionante. Hay otra divertida de Brian Clough en el partido de ida. Parece ser que el Derby County jugó con manga corta a todos. Le preguntaron que por qué. Y dijo, porque estos puntos suspensivos italianos no hacen nada más que agarrar. Entonces, ¿sí, no? Decía que con esa precaución evitaba agarrones a sus jugadores. Pues mira, quienes van con manga corta son los... Esto no es ir a vuelta, el partido de ida. No, digo ahora una vuelta. El centrocampista, sí. Que jugó también en el Nottingham Forest. ¿Lo hemos visto recientemente, Ojer? Sí. Ese es Furino. Ese es Furino, sí. Bueno, a la contra la Juve con el Derby County volcado. Mira qué contra. Todo atrás, ¿no? No había... Mira Capello. Con el estilo, Capello, no, hombre. Cómo se ha girado. Para quitarse el sombrero, Capello. Se ha girado como Xavi. Exacto. Capello era un jugadorazo, De verdad. Y ese es Anastasi, si no me equivoco. El portero Bolton, que había jugado todos los partidos de los dos campeonatos del Derby County. Sí. De los dos títulos del Derby County. Pero este no llegó a ser internacional. No, nunca. No era de los jugadores muy modestos, muchos de ellos. Sí, sí. Pero fíjate las pocas ocasiones que tiene el Derby County, Sí, bueno, ocasiones claras. No, ha llegado. Porque ¿para dónde? ¿Para dónde? Es un bombardeo y la Juve está metida atrás con, bueno, Capello. Como tú bien dices, jugador de clase, en el resumen está prácticamente todo el rato en la frontal del área. Sí. Bueno, pues este partido épico, porque el partido completo es épico. Verlo es un partido buenísimo. Precioso, que hemos conseguido, precioso, ¿no? La Juventus jugaría la final contra el Ajax, la perdería. Y el Derby County, pues luego tuvo también otra eliminatoria contra el Madrid, yo recuerdo. Sí, años después. Ganó 4-1 en The Baseball Grand aquí. Y perdió una buena movida ahí, mira. Bueno, por cierto, los hinchas de la Juve saltando al campo a abrazar a los jugadores. Una locura. Estas invasiones eran normales en los 70, la invasión de... Y además en Inglaterra no había vallas, nada.